primero, felicitaciones por la medalla de oro. Y bueno, ¿y a quién se la dedicas? A mi mamá. Como la otra vez que vine a competir, dije, estaba mi mamá, me vio saltar y dije, bueno, en el provincial iba a saltar. Claro, esta historia con nosotros comenzó en el torneo anterior. Comenzó en el torneo anterior. Dije que iba a saltar y salté. Y se ganó. Bueno, ¿esperabas esto? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo lo viví? Soy velocista, vine a correr velocidad y como me daba el horario como para poder hacer salto en largo. Ya que estaba. Ya que estábamos, lo hicimos. Y fue un muy buen salto, fue muy bueno. Así que bueno, vamos a ver, ahora en el Nacional de vuelta vamos a saltar. Bueno, entonces has encontrado tu prueba, digamos. ¿Quién dice? Vamos a ver. Bueno, ahora de grande encontrar la prueba. Para hablar del Nacional, ¿cómo se va a trabajar sobre esto? No voy a mentirte, ahora voy a llegar, voy a hablar con mi entrenador y vamos a ver si conviene o no conviene. Vemos cómo están los horarios y si las pruebas nos permiten hacer las dos, vamos a hacer las dos. Seguro. Puedo hablar de dos pruebas, bueno, el salto en largo y... 100 metros. ¿Y en los 100 metros cómo te fue? Quedé segundo, hoy. No fue muy bueno, pero se corrió, lo importante es que se corrió. Seguro que sí, bueno, y te veremos seguramente en el Nacional también. Seguramente. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá en Rosario nuevamente participando y felicitaciones. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar con el deporte.